Pero que está mal. Pues el corazón. Si te vas a tomar las cosas en juego, por favor, te voy a pedir que te vayas. Realista, que casi me estás diciendo, ay, te vas a. Ya, chingado. ¿Estás bien? Es que tú no estás así. ¿Estás bien? Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video. Y aquí está mi intro. Amigos, el día de hoy la reina de las bromas ha hecho presente. La reina de las bromas les va a hacer una pequeña broma a sus amigos, compañeros, hermanos, como tú le quieras llamar. Les va a decir que estoy enferma del corazón. Es broma. Voy a aprovechar que últimamente no han dado bien de salud. Eso está mal, no lo hagan en casa. Pero voy a aprovechar de que últimamente estoy mal de salud y que entre esas cosas estoy mal del corazón. Alonso va a ser mi único... ¿aliade? Vamos a decir muchas cosas que no tienen sentido en este video, así que ustedes solo disfrútenlo, diviértanse. Y vamos, vamos directo, así que empiece lo bueno. Real, espero que esta mierda esté grabando. Creo que es la primera vez que hacemos tú y yo complot. Para de boobies. No, espérate. Escúchame bien. ¿Una cámara está acá? ¿Alguna yo sí la dejé grabando? La otra es así. Pues aprovechemos para los TikTok. Hoy sí me pegaste, ¿eh? Creo que el malo del corazón voy a ser yo. No, amigo, espérate. Tienes que decirme cosas exageradas. No se vayan encima. No, no se vayan encima. Y dime así cosas siguientes y yo sé que... Desde un inicio así como de... Pero exagerando. ¿Y yo? ¿Te duele la panza? Ajá. Esta broma es muy como sátira, ¿ok? Pusimos literal... Las radiografías que son de Alonso. Tú cuando las veas es como de... Güey, si estás de la chingada, estás pa'l perro. Y si te la quieres quitar, no la vas a entender. Y le he dicho, a ver, sube mucho contenido para TikTok, amigos. ¿Cómo lo hace? Como cuando llegan del antro y ella te empuja a la cama, Mitch. Me pones los cuernos, la Mitch. Escucha ese rumor. On the top shelf, I'm such a bombshell. ¿Sí? Todo el mundo ve que del dorado soy la shell. ¿Te pongo un TikTok que quiero hacer contigo? ¿Qué? ¡Ahí voy! Mi amiga es un 10. Pero como le han engañado muchas veces, ahora parece un venado. ¿Y qué hago? No, no, no. Sí. Tiras, ¿ok? No, está bien, estoy bien. ¿Te duele la panza? No sé, pecho, ¿no? Entonces soy un 10. Eres un 10, pero qué mal amigo, debería ser un 100 para ti. Gracias. No, el audio sí dice. Qué culerito. El audio sí dice. Qué culerito. Yo soy un millón a la... ¿Te duele una boobie? No tengo. Que no me diga, amigo. O sea, que tú eres tan alto que es, siempre me da un beso aquí. Estoy como, hola. ¿Ya le di un beso ahorita? Ay, nomás dijiste si la pose para, güey. Yo no te veo. ¿Estás bien? Creo que le duele la panza o algo así. Agarrando el pecho. Tres veces que se agarra el pecho. ¿Todo bien? Sí, todo bien. ¿Puedes quitar ese sobre de ahí, por favor? ¿Está el análisis? No, 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 guárdalo. No vayas a decir nada, Alonso. Güey, ya los vi, de queso. Espérate, yo te lo voy a enseñar. Estoy diciendo que no le enseñe. ¿No? Pues se los leo y menos para que sepa. ¿Saber qué? Hay algo. ¿Qué tienes? Pues es que me mandaron a hacer unos estudios porque... ¿Dónde es tu cardiograma? O sea, madre del corazón, ¿no? Wow, me sorprendes. O sea, en pocas palabras, hay un jodido también. Haz cuenta que... A ver, espérate, ¿qué pedo? Te voy a poner como si nada. Pues es que me mandaron a hacer esos estudios porque ya ves que andaba bien débil después de pues, todo lo que pasó. No me andaba sintiendo del todo bien. De repente me empecé a sentir como ciertos como dolores así como en el pecho. Y me mandaron a hacer esos estudios y pues me dijeron que estaba mal. ¿Pero mal qué? Está mal plan así de que está. Cualquier cosita... explota eso. ¿Pero qué te pasó? O sea, sí, tú dirás. ¿Estás bien? O sea, es que si le hice como una acción o un comentario o algo. No. O sea, ¿sientes dolor ahorita? Y tener medicamento o algo. Pero se pues, acabo de hacer. ¿Pero qué está mal? Pues el corazón. ¿Qué tienes? Pasa, ¿qué? Ajá. O sea, lo que está en el corazón, haz de cuenta que lo que está alrededor es lo que está dentro, el corazón. O sea, como las de... ¿Qué estás haciendo? ¿De qué estás hablando, caro? No soy doctor. No me vas a entender porque tú siempre tienes un tipo de retraso, que tú no entiendes nada. O sea, pero está delicado, ¿no? No me entiendes porque me pongo mal. Te estoy preguntando bien.
O sea, es como las venitas que entran y llegan al corazón y hacen su proceso. No está bien. Eso hace que se acelere, como emociones, como gritos, como todo eso. ¿No te quieres dejar? No. O sea, prácticamente aquí dice que está jodida. ¿Tiene que ser o qué? O sea, por eso lo cité, porque quería decirles bien. Pues es que me quiero tomar un tiempo de hacer videos porque no me ando sintiendo bien y el doctor dijo que no puedo tener ninguna emoción fuerte. Entre esas no puedo ni cochar ni nada. O sea, bueno, creo que pensaste que... No, pues una emoción fuerte, por eso digo. O sea, no puedo... O sea, no hay por qué reírse. Es que me da risa porque creo que me dijo, güey, mañana te vas a Guadalajara, ¿no? ¿O te vas? No hay problema con que vueles la presión. Sí, y tú diciéndolo al cochar. Pero no compares cochar con volar. Pero la presión del avión... No, pero es diferente. Es que volar es por las nubes y cochar no. A ver, mami, ya, ¿qué pedo? Es en serio. Yo también estoy hablando en serio, güey, o sea, pizza. Es que tienes que gritar, Jesús. Si se pone mal, es tu culpa, porque siempre andas gritando. ¿Qué? Perdón. Te voy a explicar, a ¿me ver. Puedes dejar hablar? A gracias. Ver. No puedo tener ninguna emoción fuerte porque el corazón lo tengo muy sensible. Como Alejandro Sanz. De hecho, tiene crecimiento de corazón. A ver. No me están tomando en serio. No, sí te estoy tomando en serio, güey, pero aguanta. Digo, yo sé que está chida, no reírnos en todo el rato y eso, pero... ¿A cómo estás está diciendo las cosas? Lo único que se está viendo a ti aquí eres tú. Si te vas a tomar las cosas en juego, por favor, te voy a pedir que te vayas. No, no mames, no me voy a tomar eso en juego, güey, nada más. Sé más directa que... ¿Qué es lo que traes? Les porque... estoy explicando, me dejas terminar de hablar. Ok, ok. Tómale tu tecito, para que te tranquilices. O sea, ya es una que tiene como también crecimiento de corazón. Cualquier alteración se le crece el corazón. Estoy normal. Jodida. ¿Te vale mi estado de salud o cómo? No, no es que me valga, güey. No vas a entender. Mi corazón está en pleno desarrollo. Está en su adolescencia, está creciendo. A eso, güey, coque, no puedo. A ver. Por eso no te quería decir nada porque no entiendes. Está en la adolescencia. Es que así me dijo el doctor, yo estoy diciendo. Ah, eso te dijo el doctor. Eso, ah, pues ellos le dicen así porque crecen. O sea, ni te acuerdas de un punto donde crece y explota, ¿no? Y la cosa es que no puedo recibir emociones fuertes porque pues se altera el corazón y obviamente pues hay un descontrol. Yo tomo en cuenta de que no puedo hacer videos ahorita porque... Pues ya sabes todo lo que siempre pasa en los videos solo. O tú, por ejemplo, ya ves que le caes mal a todos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que por quererte defender y... Ay, que no te caiga mal, Jesús. Luego tú eres bien imprudente. A ver. Y luego me dices algo, no me digas nada. Entonces... Me dices algo y siento que estoy hablando... No sé, como con un niño de 2 años porque... O sea, tu mentalidad, no te ofendas, ¿no? Eso lo piensas en cagar. A ver, vamos a lo importante. Esta mañana vuelas. No puedes andar volando. No va a volar ella, va a volar el avión. No me toques, que se me va a acelerar. ¿Tienes medicamento o algo? Déjame tu noticia. ¿Es medicamento? Es de pasiflora con hierbabuena. ¿Qué es pasiflora? O sea, para relajarse, así como se dice. Bonita vibra y así. ¿Te puedes alejar 10 centímetros más? También te puse una orden de restricción con tu tarjeta, ¿qué tal? Te estoy diciendo por mi corazón. Con el medicamento este se va a mejorar tu corazón. No, no. Pues nada más es continuar. A ver, voy a tratar de ser más específica. Pau, si grabamos un video hoy, yo lo necesito a la hora y media. Y es algo que tú no me estás dando. No me puedes estresar con eso. Pero, ¿me explico? ¿Una hora y media? Pau, es por mi corazón. Pero, o sea, ¿por qué tengo que andarte diciendo como... Oye, Pau, vamos a grabar. Tú tienes que... decir, oh, claro, me necesita. Pues tú me vas a decir, ¿cuándo? No pongas esa cara, cambia de cara, Pau. ¿De qué te ríes? Están mamando, están grabando. ¿Me ves con el celular grabando TikTok? No. No. Cuéntame. ¿Te quieres levantar o qué? No, ya suéltame. Ya siéntate. ¿Tu mamá sabe? No, tienen que andar diciendo nada. ¿Tu mamá tiene que saber? Me acaban de decir, Paulina. Continúo. Por ejemplo, yo no puedo estar aguantando que Alonso me diga que el tráfico es las 5:10. Alonso, te voy a recomendar, agarra la verde. ¿La verde? Bájate los pinos y agarra la roja después. Y luego la verde y crema. Bueno. ¿Y luego cuántos gatos tienes? 11 con Romeo. No, 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 no. 10. ¿Desastre de 4? Te los traigo aquí, ¿ok? A lo mejor te ayuda para que... Me estás dañando el corazón. ¿Sientan la vibra? Me estás dañando el corazón. Contesto. Tus vibras, métetelas por donde te quepas. Galleta, no le contesto. Ven, mejor la busca y te salen por 1.50. ¿Podrías dejar de creerte, TikTokera, por favor? Si no te vas a tomar esto en serio, claro, no es que no me... No estoy hablando que es algo de mi corazón. Yo sé. Y no entiendes. No, no entiendo porque no me ha pasado. Habla como un tecato, güey. ¿Qué te hace mi amigo? No, 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 a ver, no, no queremos eso, nada más es como...
Tómale a tu. ¿Quieres que nos desafanemos un rato aquí contigo? Váyanse a la presa, güey. Chido. De hecho, tú deberías irte a la presa. A ver. Me la estás mentando, ¿verdad? Tú eres el que más sabe, supuestamente, contestando. No, pues es que también tengo que ser realista. O sea, realista, que casi me estás diciendo, ay, te vas a. Ya no le digas nada. ¿Ya? ¿Ya? ¡Chingado! ¿Estás bien? ¡Uy, acá el pedo! ¿Ocupas algo? Eso cuando estaba conmigo estaba normal. ¿De qué? ¿Tú puedes estar sola? De hecho, antes de que llegaron ustedes estaba tranquila, ¿eh? ¿Hasta estábamos grabando TikToks? No, pero no puedes grabar. TikToks me anima el corazón. Digo que... Es la misma. ¿Me permites? Mi corazón no lo estoy entendiendo ahorita. Tampoco mis ex lo entendieron. Es algo difícil para mí. No puedo tolerar a gente como tú. No puedo tolerar a como a Pau. No se los digo en mala onda. O sea, yo sé que Dios los hizo así, ¿no? Como mal, pero... Pues a mí también me hizo mal del corazón. Mi corazón está creciendo y no de amor, me explico, sino de tamaño. Eso le debió de pasar a él. ¿A quién? Eso no importa. El exceso de trabajo me afecta. Ahorita lo que estoy pensando es como relajarme, tomar mis tiempos, jugar Candy Crush o lo de la mansión. ¿Cómo se llama el juego de la mansión? El Garden Escape. Jugar Fall Guys, mejorar en Fortnite. Pero Fall Guys no te altera un poco. ¿Y Fortnite? ¿Por también? ¿Qué me impides mi felicidad? Entiendo tu parte y gracias por tener la confianza de decirnos. No les tengo confianza, pero me disculpen. Gracias, igual. Y si necesitas algo, pues aquí estamos. Creo que lo bendigo por los tres. ¿Por qué no están llorando? Simplemente estoy en shock. Creo que Pau también. ¿Qué en shock? Pues nos tomó por sorpresa porque no dijiste nada. O sea, ¿desde cuándo te sentías así? ¿Hace cuánto? Ah, o sea, él ya sabía. Le tocó ver cuando me desmayé. ¿Te desmayaste? ¿Te desmayaste? A ver. Alonso le tocó ver cuando me desmayé y me dio un infarto. Él andaba viendo ya hasta un padre porque nos dijo ya no les va a dar. ¿Cuándo fue todo eso? Lo terminamos en 24 horas. Pero tú te fuiste primero. Pero... Yo regresé. ¿Y por qué no habías dicho nada, güey? Estabas en Cholos América. Eso fue antier. Pero yo te vi al día siguiente. Tú me compraste los boletos todavía, yo iba a ir. Es que no entiende, también me da Alzheimer. No, no llores. ¿Cómo me atrapé? ¿Dónde está mi corazón? Tenemos que evitar que tengas emociones fuertes. ¡Para! Tenemos que evitar que tengas emociones fuertes. No sí. Trabajar. Es un pregón, Alonso. Cállate un ratito, cállate un ratito. ¿Tienes Alzheimer? No lo digas así, dilo con amor. ¿Tienes Alzheimer? Nadie se está burlando, nada más estamos preguntando. ¿Mañana se saca el caballo o estás tú sola? Estoy muy sola. ¿No puedes posponer? De perdida a unos... Es muy reciente como para que vayas a volar. Explícales otra vez que yo no voy a volar. No va a volar ella, va a volar el avión. Ya, Alonso, ya sabemos que va a volar el avión, pero la presión le va a hacer daño. No, por eso le dieron un té con pasiflora. No, mames, Alonso. ¿De cuándo acá me hablas tú así? Pues es que están diciendo puras tonterías. ¿Cómo es posible que pueda volar mañana? No va a volar ella. Ya, Alonso. No vas a ir, mejor pospon esa madre. A ver. Que no lo leas tú. Quiero ver qué dice, no, quiero ver qué dice. El teléfono para llamar al doctor y que nos diga. Ey. ¡Alonso! No. ¡Alonso! Es que tú nos has equivocado. ¡Alonso, tú tampoco! ¡Ya! ¡Pau, pau! ¡Ya! ¡Pau, pau! ¡Tranqui! ¡Alonso! ¡Alonso! ¡Ey! ¿Estás bien? ¡Es una broma! ¡Es una broma! ¿Tú ya sabías nada? Estoy enferma de nada. ¡Pero atentea! Güey, buscamos las pinches cámaras, güey. ¿Dónde las dejamos? Me voy valiendo nuevas porque... Yo no me saqué, pedo. ¿Vamos a agarrar el chongo con este güey? Pero sí estoy mala de corazón. ¿Eso de qué? ¿Eso de qué? Ah, miedo a la vesícula. Por eso no quería que me ¡ay, qué padre! ¿Sí se grabó? Yo no te había dicho nada, güey. Ya sé, pero estuvo bien. ¿Sí está los cólicos eso? No se les olvide darle nuestro chip especial y compartir con todos. ¿Eh? Y compartir este video con todo el mundo. Y tiene Alzheimer. Y nos vemos en un próximo video. Atentos porque va a haber dinámica y voy a regalar muchos iPhones. Ay, la rayita. 5G. No lo puedo mirar. Chao, chao.